Yo, what's up, guys? Oh, I forgot my headphones. I forgot my headphones. Let's see. Really? Let's be in the video then. Well, apparently she doesn't want to be, no quiere estar en mi video, Samantha. Dos segundos, tres. Y si no, buscamos a alguien más. Bye. Hola, guys. ¿Cómo están? ¿Quién vio Broke ayer? Did you guys see Broke yesterday? Let's do. Let's see what's up. Let's see what's up. Well, you guys say that you want to be here in my live Instagram thing, and then you don't pick up. Dicen que quieren estar en mi live Instagram y luego no contestan. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo así? Decline. Boo. Okay, let me see. It's another beautiful day to be Rogelio. Wake up, Rogelio. Wake up, Rogelio. It's another beautiful day to be Rogelio. Wake up, Rogelio. The day you wait. Oh, well, hello, kitchen and water, and what is all of that? Hello? Uy. No se oye nada. Okay. Let's see. Todos quieren hacer a live y luego nadie contesta. Ojalá me conteste esta persona que la quiero tantísimo. Vecino. La cuarentena me está partiendo las bolas, vecino. No puedo más. La cuarentena nos tiene loco, boludo. Tiene loco la cuarentena. Oye, viste un video de una compatriota tuyo muy chistoso explicando con spray lo de las máscaras. No lo he visto. Es interesante, es bueno. No es simpático, desafortunadamente no es simpático, no, pero sí. enseña todas las máscaras que están haciendo las personas con tela, las máscaras que son como hechizas, y pone un spray. Dice, esto es lo que es un estornudo, ¿viste? Y le hace pss con el spray, y todo pasa a través de las máscaras. Si hablas, si estornudas, no proteges a nadie. Y solamente las máscaras quirúrgicas o las N95, que deberían defender solamente a los trabajadores de la industria de la salud, sí paran un estornudo. No, totalmente. Mira, creo que hay que hacérsela fácil justamente a los héroes del momento y de mucho tiempo que vamos a recordar toda la vida, que son todos los médicos enfermeros que están partiéndose ahí la maíz en la cañón, primera línea de batalla. Cañón. Y lo mejor que podemos hacer para ayudar a toda esa gente maravillosa es tratar de estar lo más que se pueda en casa. Es fácil decirlo cuando puedes hacerlo, la verdad, tienes una situación. Sí. Me siento bendecido y privilegiado de poder hacerlo, estar aquí con la familia, mucha gente que no lo puede hacer, y tenemos que ser súper empáticos con eso, pero... Claro, lo hemos comentado, que la gente que vive paycheck to paycheck la están viendo muy difícil, hay que tener mucha empatía y mucha comprensión, pero hay que estar en casa. Total. ¿Sí? Y ayudar. Oye, nos encanta, amo tus conciertos en vivo, son lo máximo. Llevas uno, ¿no? El otro día hicimos uno. ¡Qué padre! Otro. Mira, voy a anunciar contigo el segundo, no lo he anunciado todavía. ¡Para! Lo voy a anunciar contigo, ya que estoy. ¡Qué guau! Wow. ¿Por qué no te vienes a echar una rolita? Y me encantaría. No podemos vernos, loco. Hasta el distanciamiento social de mis bolas. Es que tengo ganas de invitarte, pero no se puede, claro. Pero puedo conectar. ¿Sabes qué puedes hacer que puede ser una buena idea? ¿Cuál? Puede ser una buena idea que hagas tu concierto y tengas una sesión de Zoom o de Skype abierta.
Ah. Y quizá si tienes un pequeño ingeniero que te ayuda con las cámaras y con el switcheo de las cámaras y eso, pones una cámara viendo al Zoom o a la computadora y tratamos de a tus invitados y tus amigos queridos que te aman, pues hacer lo que podamos a través de Zoom. Dale, voy a intentarlo. O puedes pregrabar el dueto en Zoom y luego enseñarlo, no sé, lo que quieras. Ah, ok. Voy a echar una pasadita, pero bueno, ¿cuándo era? El 11 de abril, creo que el 11 de abril estoy haciendo, el 11 o 14 de abril, ya se me cuatrapió, pero 11 o 14 de abril. No importa, que estén pendientes ambas fechas, 11 o 14 de abril, me imagino que lo aclararás en tus redes sociales, pero 11 o 14 de abril, otro concierto, qué increíble. Sí, no, y aquí, y hablando un poquito de eso, de la gente... Que está pasándola muy apretadamente. Hay toda la gente de mi staff, de mi crew, que obviamente todas las giras se detuvieron. Entonces, estoy, you know, hay que ayudar a los que están alrededor tuyo y pues estamos, los estoy ayudando, básicamente. Qué lindo, qué buena onda. Sí, pues sí, es que si no está heavy, pobre mis músicos. Está súper heavy. Y pues nada. Y quién sabe hasta cuánto vayan a alargar esto, ¿no? En otros temas, quería felicitarte por tu programa. Sé que estás batiendo récord. Gracias. ¿Eh? ¿Estás contento? ¿Sabes qué bonito se siente? Siento un calorcito en mi corazón. Pues sí. Ay, muy bonito, man. Gracias a Dios. La gente le gustó mucho. Nos fue muy, muy bien. Híjole, Dios quiera, man. Dios quiera que continúe. Creo que es una nueva... Es una family comedy para todo el mundo que tiene que tener ahora una sonrisa y un poquito de felicidad y alegría en sus vidas. Y si lo podemos hacer por media hora, aunque sea, ¿sabes qué es lo lindo de hacer comedia? Que cuando me han parado en la calle y me han dicho, no, mire, estoy pasando por esta dificultad o se murió un familiar o financieramente no estoy en la mejor posición ahora, pero ver sus programas y saber que esa hora o esa media hora me voy a tener una felicidad, híjole, men. Toda la gente que jode y que, ay, ay, que la comedia y pinche, o sea, no entienden, güey, no entienden lo que la gente goza. Pero es que es importante, es importante, dentro de este momento tan difícil, ¿a poco no nos salva ver esos memes o esos audios que nos hacen reír un rato? O sea, hay un audio que me mato de risa porque dice, esto es un gran momento para estar con la familia, estrechar los lazos. ¿Pero qué estás haciendo, la puta que te...? Hay otro. Es que los argentinos tienen un gen de simpatía en el DNA, güey, que no se lo pueden quitar. Un gran momento. ¿Viste el cuate que dice, estrechar los lazos? ¿Viste el cuate que dice? El que dice, no, todo bien, viste, yo estoy con la familia, estoy bien. Y va a parar la cámara y la esposa está así amarrada, amordazada. Ay, Dios. Pero eso nos salva. Es que si no lo ves... El humor siempre nos va a salvar y nos va a elevar. Sí. Obviamente, tenemos que... Hay momentos para todo, pero el humor es importante. Estoy de acuerdo contigo y tú eres de los mejores haciéndolo. Es un orgullo. Ay, llamarte lindo. Amigo. Gracias. Es un orgullo llamarte vecino. Hace 20 años que somos... Igualmente, vecino. Igualmente, carajo. Qué gusto saludarte. Qué sorpresa cuando te vi. Qué bueno que te pudiste conectar. Gracias. Sí, gracias. Sí. Lo que pasa es que iba a hacer... Estoy haciendo todos los días como una especie de live y invito random a fans, así, a... Yo también, es lo que estaba haciendo, pues, y vi tu nombre y dije, no puede ser, ¿a poco se va a conectar? Y si te conectaste, qué bueno. Gracias. Me encantó encontrarte. Igual. Te quiero mucho, besos a la familia, ¿ok? Igual, Nolito, ve con tus fans, yo voy con los míos, hablo con ellos y estamos en contacto. Y el 11 o el 14 de abril, otro concierto de Noel, para Shahri, que la vida en vivo. No te pese tanto. Te haré una maleta con tus desencantos. Y la mandaré de viaje lejos. ¡Ay! Me muero de ganas de ver tu concierto. 11 o 14 de abril. Estén pendientes en las redes sociales de Noel porque va a salir todos los datos y la hora exacta. Es por YouTube, ¿no? Mi canal de YouTube. Sí, suscríbanse. Increíble. Gracias, Noelito. Cuídate mucho. Ve a atender a tus fans. Te quiero, papi. Yo te saco para que no lo pierdas la llamada. Espera. Seguí estrechando los lazos. Hay que seguir, ¿viste? Ay, ese Noel, cómo es lo máximo, carajo. Cómo lo quiero, qué bárbaro, cómo lo quiero. Y qué talentoso es. Ahora sí, vamos a ver. Primero, a ver, no manden. Si no van a estar, si no se van a conectar, no lo hagan. Si no, no manden request.
si no se quieren conectar, güey. No, o sea, if you don't wanna connect, if you don't wanna talk to me, don't send a request, really. ¡Vámonos! ¡Qué bello! ¡Hola! ¡Oi! ¿Todo bien? ¿Todo bien con você? ¡Todo bien! ¿Todo jóia? ¡Todo jóia, gracias a Dios! ¿Você de onde? Brasília, Brasil. Mas claro que do Brasil, mas de que cidade? Brasília, da capital. Brasília? Ah, que legal! Brasília é a capital, não é? Uhum. Capital Federal, se chama? Capital Federal, Brasília? Não, só capital. Distrito Federal. É Distrito. Distrito Federal. É como no México, então. É o mesmo nome do México. Distrito Federal. Como vai? Tudo bem lá com o coronavírus? Como está tratando esse troço a gente lá em Brasília? Todo mundo em casa. Todo mundo em casa, né? Não tem de outra, é? Todo mundo em casa. O que a gente tem que fazer? Ninguém está saindo, todo mundo. Que legal, uhum. Que legal te conhecer. Casa. Muito bem, muito bem. Bom. Você vai estar com a família, com quem? Hã? Yay! Você tá aí com a família, com quem? Meu irmão, meu pai, minha tia, minha mãe. Ah, que legal. Oi, família, pai. Tudo bem? Oi, pai. Tudo bem, pai? Oh. Legal. Oi. Que bom, que maravilha. Tá comendo o quê? Eu tô comendo pão. Queijo? Biscoito de pau. Ah, oh, biscoito. Pão de queijo, pelo amor de Deus. Um pão de queijo do Brasil, por favor. Ah, que delícia, não é? Ah, incrível. Então, que horas são no Brasília agora? São, acho que é, 8 da noite, 9? Então, deixa eu ver. Eu tô no computador. São 8h46 agora, quase 9. 8h40, quase às 9 da noite. Que legal, que legal. Bom, cuide de você, por favor. Fique, como você, mantente sana. Stay safe. Fique... Uh-huh. Esquisito. Stay home. Esquisito. Stay home, stay safe. Ai, por que estou esquecendo as palavras em português? Se cuida, por favor, cuida a família, cuida os seus amigos, cuida todo mundo lá, tá? Por favor. Pode deixar. Que legal. Que prazer te conhecer. Obrigado por ter se conectado. Ai. Eu que agradeço. Yay! Gabi Vasquez left. Vamos ver quem mais. Vamos ver quem mais quer se conectar comigo. Ai, esta muchachita. Hola, Pati. Hola, Pati, ¿cómo estás? Jaime. Pati, perdón que no pude estar en Radio Camiloca en el día del estreno de mi show, Pati. Estaba un poquito ocupado, Pati. Fue antes, o sea, hello. Bueno, para que veas, estoy totalmente perdido con el tiempo, no sé qué está pasando. Yo ya ni siquiera sé qué día estamos. Exactamente. ¿Cómo estás, Pati? Bien, estamos bien, en cuarentena, obviamente cuidando a las... Pensé que ibas a decir encuerada y me asusté. Ah, sí, claro. Ok. No. No, estamos cuidándonos con harto trabajo, sí, porque estamos con teletrabajo, que le llaman ahora home office. Estamos bien, afortunadamente todos bien, pero la verdad es que se viene complicado acá, al menos en Chile. No, y en todas partes, en todos los países que lo tomaron a la ligera, se va a venir mucho más complicado, porque las dos o tres semanas, si Estados Unidos llegó dos semanas tarde de Europa, o tres semanas tarde, y por eso se fue este problema exponencialmente muy alto. Imagínate los países como mi país, o no sé si tu país también, que van todavía un mes atrás de Estados Unidos. Si nosotros en Estados Unidos ya llegamos dos semanas o tres semanas tarde a las precauciones que tomaron en Europa, y al parecer México y otros países latinoamericanos van tres semanas o un mes tarde, o dos o tres semanas tarde a Estados Unidos, ya no me quiero ni imaginar, Karen. Sí, nosotros aquí llevamos un mes aproximadamente con el peak de la enfermedad, pero ya llevamos
prácticamente 20 muertos, más de 3.000 contagiados. Muchas. Y eso es la cifra oficial. Claro, vete a saber sí. si es la oficial oficial, ¿verdad? Tenemos nuestras dudas. Exacto. Patita, qué gusto verte, siempre. Pregúntame algo, pero como todos somos amigos de tiempo, quiero darle oportunidad a fans que nunca he conocido. Pero dime, pregúntame. Felicitarte porque ayer pude ver Bro. ¿Cómo lo viste? Buena. Dile a toda la gente que está en América Latina que no lo puede ver porque está en otro país, que no es Estados Unidos. ¿Cómo lo viste? No se puede contar todavía porque fue medio trucho. ¿Fue medio ilegal? Sí. Pero estamos haciendo todo lo que se puede para poder que las chicas lo puedan ver. Bueno, sigan el Club de Fans de Chile y ahí Patita les va a decir más o menos en más privado cómo tienen que conectarse para ver Brock. Exactamente. Y hoy día cumplimos 12 años con el Club de Fans ¿Hoy? En Chile. Sí. ¡Wow! Mira, felicidades, ¿viste? Qué bueno que me dijiste sí. porque... No estoy tan, estoy pendiente de redes sociales porque he estado publicando mucho para el show y por todo ese rollo, pero no estoy leyendo mucho el timeline porque entre las entrevistas y mi familia y cuarentena y bla, 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 pues te puedes imaginar. Pero qué bueno sí. que me dijiste y qué sí. bueno que te felicito ahora en este momento en vivo y en directo. Felicidades, Pati. Gracias por tu cariño, por tu apoyo, por todo lo que hacen. Muchas gracias. No, gracias a ti también. Gracias a todas las chicas que nos apoyan de todas partes del mundo. Con Radio Camiloca también, así que ahí visiten radiocamiloca.com. Sí. Saludos a la mudita. Por ahí anda. Te mando un beso, Pati. Cuídate, yo te saco del chat para que no te desconectes. Muchas gracias. Besos. All right. Vamos a ver quién más quiere estar en mí. Voy así para arriba. Pum, lo va a parar ahí. Y le voy a poner acá. Y a ver quién es. Le piqué al azar, ¿eh? Vamos a ver quién se conecta. Karen. Bueno, ¿mande? Solo vemos tu frente, Cari. Ay, no sé por qué no se ve. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco... ¿No? Entonces te mando un beso nada más porque si no Pero va a ser imposible yo creo... comunicarnos y no vamos a... No vamos a poder platicar bien porque hay un delay como de 5 segundos. Lo va a ser imposible. Pero qué bueno que contestaste por lo menos para saludarte y mandarte sí, un beso. ¡Mua! También decirte que muchísimas gracias porque pues eres un gran artista en toda la extensión de la palabra. El representarnos gracias. En Estados Unidos, el representarnos en Estados Unidos al igual que varios artistas tan impresionantes como lo es Eugenio Derbez y como tú, la verdad gracias. Me tiene sin palabras. Ay, qué linda. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Te mando un beso, Cari. Qué lindas palabras. Te agradezco mucho por tus palabras. Pero va a estar muy difícil la comunicación porque hay mal internet. Pero muchas gracias. Gracias, gracias. No se oye bien. Hola. Do you have that by any chance? Do we have? Oh, let's see. Really? Are you? Are you? Are you for real? Are you quite the character? Are you quite the character, really, for real? Oh my goodness, hi! Oh my goodness, what's up? Oh my goodness! You have enough. Would you be so kind to explain? Ooh, nice! Oh it's guys, social distancing. Oh what the hell are you doing together? What's up with this? Are you what? Are you family members? Well, this is my sister, and this is my roommate. What's up, guys? Where are you? We're in Nashville, Tennessee. I love Nashville. I just did an interview. Oh, no. I was going to be on Nashville Television Local News with Polly Perret, but then we were doing the satellite media tour, and our interview got canceled because they had, like, some breaking news about this thing is happening. Oh, yes, coronavirus. Yes. It's crazy right now in Nashville. It is. I can imagine. Stay safe. Please stay. Did you watch my show yesterday or no? I'm sorry. Did you watch my show, Broke, on CBS? No, I did not know you were on another show. I've been watching Jane the Virgin, like, literally all day long. Well, I'm on a hang up now. It was nice. It was nice meeting you. Bye. It was nice to meet you, too. Bye. No, I'm kidding. Don't. Okay, I'm sorry. Don't. I was okay with it.
No, you should. Oh, listen, you can watch it. I believe it's called Broke. It's going to be Thursday nights on CBS, 9:30 p.m. You can actually go to CBS All Access and stream it right now. You can stream it. Okay. I'll do that. We did very good. We opened very good yesterday. We're super happy and thankful to everybody because it was a great opening for us. We feel very blessed and very happy. Okay. Of course, it wasn't another beautiful day to be Rogelio. Wake up, Rogelio. It wasn't a beautiful. What? What's your name? I'll record it. Be sure to record. My what's your name? My name is Kenyana. Come again. Kenyana. Kenyana. Ready? It's another beautiful day to be Kenyana. Wake up, Kenyana. Wake up, Kenyana. It's another beautiful day to be Kenyana. Wake up, Kenyana. The day you wait. Oh, my God. Are you serious? Did you record it? I did. My friend is recording it right now. Just like. Yeah, but your friends also shouted like mad women, so it didn't work. No, we love you. You have no clue. So like, you literally have no clue. Oh, you're the best, guys. Thank you so much for liking Jane the Virgin so much. You're the best. And please do watch. Come again? She was saying you made my day, and you really did. Like, thank you so much. Oh, well, I do understand this because I'm Rogelio de la Vega. I make everyone's day. I'm kidding. I'm starting to believe the character a little bit too much. I'm so sorry. I asked too, so I totally understand. You and I, because you know, you and I, you and me, Rogel, we're very gifted individuals. We just bring joys to people's faces. You're quite a character. Your name's Cecil. Exactly. Trust me, I understand. Thank you, guys. Please stay safe out there. Please stay safe. Yes, absolutely. Bye. I will hang up so you don't have to leave the chat. Bye. Yes. Awesome. Okay, let's do one more. Let's do one more. How about? Oh, let's see. Where are you? Where are you, person? ¿Dónde estás, Leonela? Contesta, Leonela. Sorry. Hola. I wake up me. Oh my God. Hola. Hello. Hello. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo estás? En New Jersey. New Jersey, oh my God, ahí está durísima la situación, ¿verdad? Sí, está horrible acá, pero estamos todos tranquilos. Cuídense mucho, por favor, sí, manténganse sanos. Stay safe. Hola, señora, ¿cómo está? Jaime, yo soy. Bien, ¿y usted? Fanática. Fanática. Hermoso que gracias, es. Gracias, señora, qué linda. Muchas gracias. Sí, le agradezco cada mucho. Vez está más hermoso, que Dios lo bendiga. Sus ojos que le engañan, ya ve, muchas gracias. No, tiene que cambiarse los lentes. Está como el vino. Cada día más guapo. Más madurito, mucho mejor. Ya, señora, pero hace que me empiece. Me voy a empezar a encuerar, ya pare. Oigan, guys, ¿cómo están allá el virus? ¿Todo bien? ¿Están en cuarentena? ¿Se están cuidando? Estamos en cuarentena, ya. Yo trabajo desde casa. Vivimos con mi abuelo que tiene 103 años. ¡Wow! ¡Qué increíble, tu abuelo! ¡Wow! Sí, mi abuela también. Mi abuela estuvo conmigo hasta los 103, 104 años. ¿Sí? Miren, te lo enseño. Mire, papi, salude a un amigo. Diga hola, Jaime. Hola. Señor, usted no, a mí no me miente. Usted no tiene 103 años. ¿Qué dice? ¿Que si usted tiene 103 años? No. Él es un muchacho, dice, que él tiene 50 años. 50. ¿Cómo se llama usted, papi? Señor, dice. Se ve usted espectacular, señor. ¿Y cuántos años tiene? Yo no sé, ya tiene unos 70, 80 años. A ver, cántale una canción. Anoche me fui por verte, pasé por el gallinero, y el gallo majadero que se cago en mi sombrero. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, señor! ¡Qué gusto conocerlo, lleno de vida! Ve nada más, ojalá Dios quiera que me dé la bendición de llegar a 103 años, primero. Y dos, llegar a los 103 años con esa actitud y con esa personalidad. Increíble. Bueno, para encontrarnos entonces los dos ahí. Eso sí. ¡Claro! Ay, sí, oh my God, yo lo adoro, soy fanática. Oh my, Jane the Virgin, me encantaste. Oh, thank you. Did you watch my show yesterday?
No, which one? Well, I'm going to hang up now. Bye. Stop. Estaba viendo other people's lives, okay? No, don't, no, 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 there's nothing, bro, popping. Just, no, 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 stop it, bro. Voy a verlo porque voy a ver la stop casa it, de papel. Stop it right now. No, right now. We have to CBS, watch La Casa de Papel. CBS All Access, stream it, it's called Broke, CBS, Thursday nights, 9:30 p.m. We premiered yesterday. Okay. Yes. Okay. So right now you broke my heart a little bit. So now I'm sorry. I do love you. Don't hang up. I do love you though. I do love you. I have to glue it back together though. Aquí, mira. Gluing it back together. Oye, qué gusto conocerte. Por favor, mantente sana. Saludos a la familia. Mucho cariño. Cuídate. De verdad, checa el show. Creo que te va a gustar. Se llama Flow, que estamos en CBS. El primer episodio está streaming right now en CBS. O puedes pues verlo todos los jueves, el próximo jueves, 9:30 de la noche. Okay, I will, for sure. Where are Gracias, you? Leonela. Estoy en Los Ángeles, California. Oh, nice. You guys are locked down over there, right? We are too, yeah. Like all, well, no. I mean, you would wish that everybody in the country was on lockdown, but some states think that it's okay to mingle. So, yeah. Yep. Hopefully soon everything's done, though. And everything's back to normal. Te mando un beso. Muchas gracias. Yes. Bye. Un gusto. Thank you. Bye. Ay, Leonela, qué bueno. Okay, let's do one more, guys. I say let's do one more. Boom. Let me see. Okay, I'm going to be... Voy a ser muy... Let me see. All right. I'll do this eventually. Let me see. No encuentro. All right. Okay, let's go this way. Oh, be careful. Are you all right? I'm okay. I got it. I almost talked to you, though. Oh, my God. No, please. I live 2 blocks away. I saw you live. Oh, really? You did. Here? Yes. That's amazing. How are you? I'm good. We have to keep... Let's see. We have to do the social distancing, and we're going to do a treat. Well, let's see if she answers. It's funny. They send requests, and then they don't answer. That's weird. It's maybe weird. The time difference or the whatever. Let's do a social distancing okay, one. So hi. My son is watching right now. Charlie. Hey, Charlie, what's up? I'm with your mom. She's safe. We are respecting social distancing, and we are good. I watched the show last night. Did you like it? Yeah, I did. Stop it. I did. Be honest. I think your sincerity came across so beautiful. Oh, you're so sweet. Yeah, thank you so much. Yeah. You know, we opened really good, thank God. Really good. Strong. Oh, my That's God. Good. We're so blessed. And you had a great director. I used to work in television, so I Victor? Victor. Yeah. Victor! Yeah. Victor doesn't do social media, so Victor is not here, but... Pero Victor, mira, Victor, tu amiga. What did you work on television before? Well, the last show I did was Judge Judy, but that was those shows. 100 years ago. They're the best. Polly Perret, my co-star and beautiful, amazing actress and amazing human being. She loves the People's Court. Oh, yeah. She's a big fan of the People's That's Court. That's a whole different thing, though. I think they script that. Don't say Polly Perret. No, they don't. Well, Polly doesn't have Instagram, so we good. Okay, Doesn't awesome. Matter. Anyway. Oh, my God, so good to meet you. Thank you so much. Well, I hate that we cannot touch. But... That's okay. But I love you on Jane the Virgin. Oh, thank you so much. I really appreciate it. My amor is from Mexico, from Jalisco. Really? Yes. Your husband or what? Just my boyfriend. Just your boyfriend. Okay. Yes. De Jalisco, Mexico. Sí. Very good. And so I've been watching on social media. Oh, thank also, you. Alejandro. He's been doing a great job. Alejandro Fernández, you like Alejandro Fernández, el potrillo. Mira, el potrillo, that's amazing. Yeah. Oh, thank you so much. It was very nice meeting you. Bye. No podemos tocarnos. We cannot hug. We cannot touch. You have to respect social distancing. Very, very good. Es lo que hay que hacer. Dejamos hacer una vez más. Rápidamente. Voy a hacer una vez más. Quien esté, vamos a ver. Último saludo, rapidísimo, y nos vamos. Esta bandera de México me gustó. Vamos a ver. Si no contesta Ivette, adiós. Paramos. Oh, my God. Hey! Oh, There you my go. God. What's up? Oh, hi, I look horrible. I didn't expect you to...
Listen, listen. I look horrible. All, oh my God. Listen, quarantine, we all look like that. Don't even apologize. I don't even care. Don't even apologize. Oh my God, my heart is beating right now. Oh my God, how are you? Oh my God, I love you. Me encantas. Desde tu película de siete días hace años. Oh my God, eso es nada. Muchas gracias. ¿Dónde estás? Where are you from? En Los Ángeles, en Sherman Oaks. Oh, wow. Estamos cerquitita de uno del otro. That's amazing. Yes. ¿Y cómo vas la quarantine? You are, of course, like, I just saw a nice lady there, and we're kind of like honor the social distancing thing. That's just nice. Yeah, although now people are saying that we should be 10 feet away, not 6. Yeah, I don't, and then we have to wear masks all the time now. Yeah, the mask, I saw a video of masks. If they don't really like, if they're not surgical masks or the N95, which no one should have because they're only intended for professionals working, you know, in the health industry, everything passes. If it's like a sheer little thing, everything you talk and you sneeze goes right through the mask. Yeah, like the tela and all those don't work. Exacto, so, the fabric ones. So, como que se contradicen. Exactamente, exacto. Yo por eso estoy lejos de todo el mundo. Sí, es mejor. Yo prefiero estar lejos de todo el mundo. Sí. ¿Viste Broke ayer? Oh my God, no he tenido tiempo, pero sí lo tengo para verlo, porque I have CBS Access. La gente no va a creer el grandísimo, tan padre debut que tuvimos, porque he tenido la mala suerte de que todas las personas que se han conectado, nadie lo vio. No, pero yo lo tengo, lo iba a ver, porque sí sé que estás. I'm going to watch it, pero no tengo gracias. Porque está... ¿Lo tienes en CBS All Access? No tengo cable, pero tengo CBS Access. Yes. Nice, CBS All Access, very good. Watch it there. No, I watch everything. Jay the Virgin, thank you. Thank you. Gracias. 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 Stay safe. Por favor, stay safe. Oh, you're the best. Thank you. You're warming my heart. I mean, you kind of like broke my heart because you didn't watch my show. But now, I know. But now you're gluing it back together with your words. Thank you. Thank you. Oh my God. Like, you have no idea. Qué linda eres. I'm still shaking. I was like, oh, let me send it. But, you know, so many We did it. Awesome. Thank you. Oh my God. Gracias, te mando un beso con mucho cariño. Cuídate mucho, gracias. Stay safe, por favor, y stay safe, just stay safe. Gracias, me hiciste el día, me hiciste el año, me hiciste toda mi vida. Qué linda eres, muchísimas gracias. Okay. Thank you very much. And watch the show, I'm sure you're going to like it. Definitely, I'm sure. Yo te saco del chat para que no te salgas tú. Oh, mi mamá también manda saludos. Mi mamá igualmente. Mira. ¡Hey! ¡Saludos! Somos fans. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Igualmente, bye. Bueno, guys, well, thank you for connecting, and we'll be in touch. Please stay safe, manténganse sanos allá afuera, respeten el distanciamiento social, respeten todo ese rollo, stay safe. And watch Broke, yes, watch Broke. Now it's on Thursday's night. Is it, ¿cómo se dice? Thursday nights? On Thursdays, what? Thursday nights? What is the plural, nights? Thank you. Thursday nights on CBS, 9:30 p.m., 8:30 Central. Gracias. Nos fue increíble ayer. Gracias, gracias, gracias. Thank you for making Broke such an accepted project. Thank you. It means the world, guys. Thank you so much. Cuídense mucho. Mwah.